En rueda de prensa, Raúl Morón Orozco reiteró que la cancelación de la visita de Claudia Sheinbaum a Patzingán fue por un tema de logística decidido por el propio equipo de campaña de la candidata, que hay un nuevo planteamiento para el cierre de las campañas en Michoacán, que Claudia Sheinbaum puede estar en un solo día en Apatzingán, en Morelia y en Zitácuaro, cosa que es francamente muy complicado. Que desde Michoacán ya se hizo ese planteamiento, pero quienes deciden son el equipo de campaña de la candidata y de verdad veo bien complicado. Imagínense en un día Apatzingán, luego Morelia y luego Zitácuaro. Pues si es por cuestiones de logística, logísticamente eso no da. Raúl Morón. El planteamiento que le hicimos es que visite tres, en el cierre tres distritos, que están dificilitos, pero finalmente son tres. Es Apatzingán, es Morelia y es Zitácuaro. Y ella tiene idea también de visitar estos tres distritos. Entonces depende del tiempo, si nos alcanza y que nos dé el día, yo creo que sí nos alcanza para hacer los tres días. Si aparte de Michoacán ve otros estados ese mismo día, puede ver Guanajuato, puede ver Jalisco, puede ver Colima, el Estado de México, no le va a alcanzar. O sea, depende de los tiempos. En la idea de ella, en la voluntad de ella, sí visitar estos tres lugares, Apatzingán, Zitácuaro y Morelia. Reitero, si nos da un día completo, alcanzamos sin ninguna dificultad. Pero tiene que ver con la logística y la lógica que ellos traigan en los diferentes cierres. No, depende de acá, nosotros ya hicimos las recomendaciones, ya es donde toman decisiones.